we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Por ahí hay gente, no sé si me escuchan, pero ando haciendo mandados en el centro de Moravia. Y bueno, de hecho ya terminé en el centro de Moravia. Ahora voy a ir al carro donde lo he parqueado porque tuve que dejarlo en el parqueo del supermercado porque no había espacio en ningún otro lado. Entonces tengo que ir también a recoger un paquete de mi papá y hacer otras cosas. Entonces, with you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have. Estoy en... debería agarrar la cartera. Estoy en Nueva Centro porque tengo que recoger un paquete en Aeropost de mi papá. Tengo que ir en carrera a la farmacia, de aquí al veterinario, ya fui al banco, ya fui a recoger, no, a hacer un abono a una cuenta, a hacer un pago de una cuenta. ¿Y qué más me hace falta? Después de estas vueltillas por aquí me devuelvo para la casa. Quiero llegar a hacer un ratito de spinning porque en la tarde tengo clases. Entonces, así como que intro, súper cortita, directo al grano, nos estamos viendo. Porque andaba sacando unas copias, necesitaba firmar unos documentos con mi papá y ahora voy saliendo para San José. Tengo que ir a retirar una documentación a un edificio de uno de los clientes
Y de ahí, el problema está en que el edificio está dividido, se acaban de pasar, entonces una parte está en un edificio y tengo que caminar hacia otro lado. No sé si vaya a caminar o no, porque en este momento, como está la situación, a como está la situación y a cómo anda la gente de irresponsable en el centro de San José, no quiero andar caminando por todo lado. Es muy probable que parquee cerca del edificio donde voy a retirar papeles y de ahí busque otro parqueo cerca del otro edificio donde tengo que ir a entregarlos para que me den otros documentos. De ahí, dependiendo de la hora, me vengo para la casa o me voy donde la abogada, que necesito que me autentique una documentación también. Entonces voy a andar en carreras para arriba y para abajo. Voy a tratar de hacer fragmentos de videos para enseñarles este pedacito del día. Nos estamos viendo. Pura vida. Y voy a tener que ir a la oficina. Fui al primer edificio, me dejaron esperando un ratote y en un área donde no estaba ventilada, entonces no se imaginan el calor, comienza uno a sudar como loco. La cosa es que me da los papeles y le digo, bueno, siguen siendo los mismos requisitos para llevar esto al otro departamento, y me dice, no sé. ¿Cómo que no sé? Y le digo, la persona que estaba antes que usted siempre le da uno los requisitos, de ahí es lo mismo. Y le digo, sí, pero tenemos tanto de no venir que necesito que me confirme los requisitos. Y me dice, no sé, vaya y averigüe. Ya se cayó esto. Vaya y averigüe y entonces va mañana otra vez. Puta, hay gente que cree que, o sea, que el tiempo de uno es a disposición de otras personas, como si uno no tuviera cosas que hacer. Y simplemente le queda muy fácil decir, vaya, averigüe y regresa otro día. Qué pereza con la gente ineficiente y vagabunda que lo que hace es robarse un salario y no quieren hacer las cosas bien. ¿Qué le costaba decirme? Tiene que traer copia de esto y esto y esto. Entonces, obviamente, voy para la oficina donde sé que tengo una copia de esos requisitos para ver qué puedo imprimir, qué tengo a mano. Y así no perder el tiempo. Ya imprimí copia de la cédula y revisé y técnicamente no necesito nada más porque no me voy a autorizar a mí misma a hacer la entrega. Entonces, en la entrega, el retiro de documentación, entonces básicamente puedo ir a retirar los papeles. El problema es que estoy contra el tiempo. Son las 10 de la mañana, a las 11 y media tengo que estar, creo que es en el Carmen de Guadalupe o en Ipiz. No sé, arriba, en Guadalupe, casi que por Coronado, por esos lados. Entonces, sí tengo que correr porque tengo que ir al centro, buscar un parqueo cerca de donde voy y esperar que no esté muy lleno para que me atiendan y me den la documentación. Ahí les estoy contando si sirve, si no sirve, si me caliento la cabeza o no. Thank you.
calor. Está esto fuerte. Vengo llegando. Salieron todas las vueltas bien, por dicha. Sí me aceptaron la documentación. Me estoy pasando alcohol por todo lado. Tengo que pasarle al celular. Pero salió todo bien. Sí me aceptaron. Me dieron los papeles que necesitaba. Y creo que voy a ir a hacer una vuelta personal. Quería ir a EPA a comprar una cosa. Entonces voy a ver si agarro rumbo. Ay, auxilio. Rumbo Tibás. Y me vine un toque al automercado. Acá tengo unas frutas y para la noche me quería comprar algo para comer. Mañana tengo que ir a la oficina también, entonces no sé, tengo que hacerle números, ver si cocino hoy o no, o qué hago, porque mañana va a ser un día de locos también. Wake up at your place. Wake up at mine. Same question all.